Ok. Este es el video número 336 del curso de proyectos de software. Tenemos un problema a la hora de guardar nuevos arrendamientos. Intentemos otra vez, dejemos esto como de 9. Podemos dejar estos datos. Damos clic en guardar y aparece este error. Dice que para el registro de la fila 10 en la columna 5, bueno, exactamente cuando se intenta leer Tarifa ID, no se reconoce ese parámetro. En la respuesta que nosotros recibimos viene Tarifa ID 1. Ok. Si sí, viene el dato como tal en los valores que nos entrega el servidor. Listo, vayamos al código. Por aquí está. Esta es la tabla. Esta es, digamos, la sentencia que llena o especifica la configuración del data table. Viene el ID, periodicidad, tarifa, medio pago. Y aquí vienen estos cuatro IDs: tarifa, ID. Aquí viene tarifa ID. De pronto es por esto. A ver. Yo creo que era por ese, por esa anotación. Control R. Nos metemos aquí. Acá también. Le damos crear D10. Guardar. Listo, debe estar en la segunda página. Ahí se ve el valor. Ok. Eso por un lado. Intentemos la edición. Voy a cambiar esto a Nequi. Cambio. Tarifa por minuto. Voy a colocar aquí tan 200. Tarifa por hora. Y aquí la periodicidad voy a dejar semanal. Perfecto. Si refrescamos esta pestaña, mostramos los vehículos, mostramos los arrendamientos, los datos se mantienen. Ok. Bastante práctico, ¿no? Listo. Ta, 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 tan. Aquí que, digamos que esa parte ya queda finalizada. Quiero quitar de cliente.html los console log que haya. Ya no hay más. Podemos hacer un commit que diga creación y edición correctas de arrendamiento. De arrendamientos. Listo. Ahora sí. Esta parte la podemos colapsar. Está también. Cuando se muestre este modal, que lea Juan Pérez y el documento. Listo. Entonces, cuando se haga clic en el botón de arrendamiento, no, en el de vehículos. Es en el de vehículos. Es este. Sí, es este. Cuando se dé clic aquí, necesitamos cambiar el texto de este modal. ¿Dónde está el modal de vehículos? Es este. Listo. Vehículos. MDL. Listo. Voy a buscarlo así. Vaya. Por el ID. Regresamos a esta parte donde se cargan los datos. Ok. Así. Este documento del cliente
Luego viene como tal el nombre completo. Nombre completo. Así. Vamos a ver. Entre paréntesis queda el documento. Quiero probar a ver si funciona así. Queda bien. Queda bien. Listo. No era más. Visualización de los datos. Visualización de los vehículos de un cliente dado. Muestra el nombre y el documento del cliente. Ok, entonces ahí ya tendríamos la vista de vehículos de un cliente, los arrendamientos de un vehículo. Este es para habilitar o deshabilitar un vehículo. Ya está. Ok, entonces vayamos un momento al modelo relacional. Ya tenemos la sección de arrendamiento. Listo. De un cliente nos interesa ver los puntos que tiene, los puntos que tiene acumulados, dónde se podrían ver. A ver, sería agregar otro botón aquí. Sí, puede ser ahí. Pero esa tarea la realizaremos en el siguiente video. Voy a subir estos cambios al repositorio remoto. El enlace de ese repositorio está en la descripción del video. Es un repositorio en la plataforma GitHub. Adiós.